La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en Solo Negocios, bienvenidos. Mi nombre es Manuel García y le doy la más cordial bienvenida aquí a Solo Negocios, a la emisión de todos los martes, a las 4 en punto. Ahora sí con un sol, pues ya poniéndose bueno, ¿no? El clima, estamos a 38 grados, más o menos 38, 39 grados, cosa que ya complica para algunos sistemas de enfriamiento, pues ya le complica la existencia de varios de sus usuarios, pero bueno, pues es parte de la ciudad y es parte de lo que nos toca vivir aquí en Ciudad Juárez. Y también quisiera dar la bienvenida de una vez, ya aprovechando que nos está acompañando en esta emisión, pues dar la bienvenida al doctor Luis Gutiérrez Casas, que como todos los martes nos hace el favor aquí de estar en la cabina. Sí, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a este programa Solo Negocios. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te fue? Bien, bien, vamos. Tranquilo. Todavía dices tranquilo, ¿no? Con el solecito este, nada más de cruzar la calle, me andaba desmayando yo. Sí, está un poco grave eso. Sí, lo peor es que sabes que sales de un edificio que más o menos está templado o más o menos frío, y al principio sientes un calor así tropical, como que dices, mira qué rico está afuera, pero dos minutos después te cambia toda la perspectiva, que te recuerda dónde estás y por qué estás en esta ciudad, ¿no? Pero bueno, Luis, pues muchos temas, ¿no?, que tenemos hoy. Claro, como siempre iniciamos nuestro primer segmento del programa con ciertos datos de coyuntura o retomando un poco temas que habíamos visto y que faltaba complementar alguna información, pero bueno. Ok, entonces empezamos si quieres con la coyuntura, ¿de qué tema te quieres ir? No, bueno, otra vez como siempre estamos viendo que el peso está… Pues está apreciándose y es relativamente normal en la medida en que sobre todo los inversionistas financieros ven con cierta estabilidad o en su caso con cierta pues posibilidad de no depreciación tanto al dólar, ¿sí? Y entonces se arriesgan más, ¿sí? Y se van hacia la compra de instrumentos financieros. Es decir, como se dice en el medio periodístico, tienen apetito al riesgo, ¿sí? Y un mayor apetito al riesgo. ¿Y por qué? Bueno, porque ven tranquilo, es decir, ven que no se va a disipar el valor de sus inversiones tan fácilmente, y bueno, ahí está. Ahí está, pero bueno, también yo creo que es un efecto de lo que ocurrió la semana pasada, que es algo que ya habíamos hablado, que también lo dijimos la semana pasada en los martes, que claro, no podíamos asegurarlo, pero todo indicaba que las tasas de interés iban para arriba. Es parte de esto y lo que hemos comentado, y yo lo insistiré por este año, que el margen de variación del tipo de cambio no sufrirá realmente grandes movimientos, a pesar de lo que incluso algunos compañeros, algunos economistas a nivel nacional, incluso local, vaticinaban que esto iba a ser la tragedia nacional, estas cosas. No, todavía insisto muchísimo, va a estar esto más estable. Vamos a ver que sube un poco, baja un poco, así que… ¿Tenemos dólar estable para rato? Lo que no tenemos estable es… De hecho, no, peso estable. Tenemos también un peso estable. Bueno, tienes razón en ese sentido. Tienes peso estable porque la vez pasada habíamos dicho que el dólar era el de los… Nuestra problemas. Preocupación no es tanto el dólar estable, sino el peso el estable. El peso estable, tienes razón. No. Peso estable tenemos para rato. Lo que no tenemos a lo mejor tan estable son las tasas de interés, que van a estar correteándose una a la otra, ¿no? De la sí, parte mexicana, ya, mexicana. También ya lo hemos comentado. Sí, se espera que en el caso de México la tasa objetivo, como se le conoce, la del Banco de México,
Va a estar a fines de año aproximadamente en 8.5%, lo cual pues, sí es elevado para lo que teníamos nosotros ya todavía hace un año. También en Estados Unidos va a estar aproximadamente en un 6%, lo cual es muy elevado para lo que también se había previsto exactamente. Pero bueno, esa es la forma como se tiene dentro del sistema monetario para controlar, por decir así, o ayudar a que las monedas de sus respectivos países, de cada país, no se deprecie precisamente por la inflación. Bueno, pero al final no hay sorpresas, o sea, digo, era lo que veíamos, y de aquí hasta diciembre vamos a seguir viendo, ¿no? ¿Quién sabe cuánto Un poco, sí, también como parte de este, por decir así, de esta esfuerzo, yo diría que es un esfuerzo, en su caso las autoridades monetarias hacen lo suyo, aunque siempre hay que decirlo, las políticas de crecimiento a veces son contradictorias con respecto a las políticas monetarias, no necesariamente van por los mismos objetivos varias veces, unos son más de estabilidad, otros más de crecimiento, pero bueno. Pero como parte de este programa antiinflacionario del gobierno federal, como ya habíamos marcado, que no estipula necesariamente control de precios, sino solo tendrá por ahí 3-4 bienes a los cuales podría aplicar este control de precios. Creo que es una decisión afortunada el no intervenir así en los mercados, pero lo que hacen ahora es quitarle, por decir así, a una serie de bienes básicos, alimenticios, fundamentalmente los impuestos de importación que conocemos como aranceles, y en este sentido pues le quitan pues presión al incremento de los precios, y de hecho hoy salió en donde a este conjunto de bienes son desde carnes, en este caso de ave, carne de bovino, carne de porcino, naranjas, limones, manzanas, maíz blanco, pastas alimenticias, jabón, leche, zanahorias, productos de panadería y frijoles, todos estos bienes pues tendrán una, si no hoy sale el decreto, si no estarán exentándolos completamente del arancel, tendrán un descuento importante. Oye, entonces, pero ahí sabes que lo cuestionable y sería de pensarse como siempre, a ver, es que digo, hay que ser realistas, yo no quiero ver todo de un color negro y nada más porque se llame Andrés y se apellide Obrador, ¿no? O sea, no, pero a lo que voy es esto. Claro, son bienvenidos, obviamente esos productos tienen un arancel por algo, ¿no? O sea, no es necesariamente exclusivo de que se haya la autoridad puesto a escoger sin ningún requisito o sin ninguna explicación a ponerle ciertos aranceles a esos productos. O sea, es decir, se trata de proteger algún tipo de mercado, que yo no critico que no se haga ahorita, porque también digo, es importante bajar el precio. Sin embargo, hay que recordar que esos alimentos que tú mencionaste ahorita, de los que le están ahora quitando el arancel, bajando el arancel o simplemente quitándolos completamente, están sujetos también a un precio internacional. Y ese precio internacional obviamente va a variar. Entonces, si bien ayuda el no ponerle arancel, tampoco es la solución completa. No, claro, pero eso es definitivo. Es decir, lo que está haciendo un gobierno, en este caso el gobierno federal, es tratando de impactar en donde puede tener capacidad de gestión, que no es propiamente en la oferta, de hecho tiene un programa para estimular la oferta, sino en este caso de los precios, es decir, lo que se va agregando a los precios a partir de un arancel, le está haciendo un descuento, y eso para corto plazo es bueno. De hecho, estos programas son solo de corto plazo, no pueden ni sostenerse, ni creo que… No creo que va para un año, no me ni parece creo que puedan, como tú bien dices, es decir, ser suficientes… sobre todo ya si los procesos inflacionarios son más estructurales, más inerciales, pues ahí hay poco que hacer. Pero fíjate lo que ocurre, y es importante, de estos habíamos hablado que el gobierno federal iba a estar atento a 24 productos de los que integran la canasta básica, ¿sí? De ya esta semana, una semana que inicia lo que es el paquete contra la inflación y la carestía, que es el famoso PASIC, si tú quieres, ¿sí?
así ya ahora que le ponemos iniciales y acrónimos a cualquier cosa. Entonces este paquete contra la inflación y la carestía ya ha logrado que ya a una semana de haber iniciado este programa, este conjunto de productos tiene una disminución de 1.3%, es decir, ya no son partícipes de presión inflacionaria en términos de insumos y costos, ¿sí? Encadenados. Eso es muy importante. O sea, tendrían en cierta manera. Pero yo no veo, y así lo estoy percibiendo. Sí, otra vez. Hazle caso a Naya y a toda esa gente. Yo ni siquiera sé dónde anda Naya ahorita, en qué parte del mundo anda. No sé si está aquí en México. yo ya no sé, y además nunca... le da caso a alguien que se indigna tanto, ¿no? Con tanta pobreza, ¿no? Pero en realidad si te pones a pensar en estas situaciones, sí, digo, qué loable es que el gobierno esté preocupado, o sea, definitivamente, que además el gobierno se ocupe, pero hay que ser realistas, o sea, y hay que decir las cosas con la verdad, o sea, poco es lo que pueden hacer y poco es lo que va a reducir incluso las previsiones de inflación de los especialistas. No, pero ¿cómo poco? Es decir, ya con que tú le quites presión inflacionaria interna, de esas fundamentalmente se está transmitiendo del exterior, es un gran paso. Pues, y de hecho, si eso lo conjuntas con esta cuestión de las tasas de interés que van impactando a la demanda agregada, creo que ambas medidas van a ayudar. Claro que bien, en algún momento también hay que pensar que el país también necesita crecer. Entonces, de hecho, dentro de lo que es la teoría económica y sobre todo en macroeconomía, a veces hay una relación que tiene que ver con una disyuntiva. Dice, bueno, creces, pero los precios van a crecer, así que asumes el costo de cierto crecimiento de precios. Hay economistas que dicen, debemos permitir que los precios crezcan, no hay problema. Digo, claro, a un nivel relativamente controlado, pero ¿por qué? Porque es parte del crecimiento. Entonces, hay formas de ver, cada quien tiene una forma de ver. Claro que la gente del Banco de México sí se asusta y pone, obviamente, la cara de este personaje del grito de Monch cuando hay algo ahí. Y bueno, tú también pones la cara del grito de Munch cuando pasa eso, pero yo pregunto nada más, ¿y funcionará esto? Yo no voy a... Es un programa, si lo dimensionamos, es un programa que primero no ataca en lo que sería el funcionamiento de los mercados, porque no es un paquete de medidas de control de precios. Eso es importantísimo decirlo. Bueno, yo creo que eso sí se agradece. Va dirigido a el costo de los insumos. Y bueno, si quieres pasamos a eso. Aunque nos vamos rápidamente. Artur, buenas tardes, por cierto. Por cierto, pero bueno, vámonos rápido a un comercial. Siempre vengativo, Artur. Aquí nos está diciendo que adiós. Ahí regresamos en un minuto. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 14 minutos. Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen. También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo. Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos. Ahora es ley. Senado de la República. 65ª legislatura. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. En la Cámara de Diputados aprobamos eliminar el requisito de uso correcto del lenguaje en los lineamientos de los programas de TV y radio.
Así garantizamos la libertad de expresión y nunca más se limitará la diversidad de ideas. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta, yo escucho Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, ahora es la radio oficial de los Indios de Juárez de Béisbol. Y te invita a que sigas las acciones de la temporada 2022 con la crónica de Alfonso Lanzagorta y un gran equipo. En el 2022 los Indios de Juárez están en la radio oficial. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM y va por Juárez. Soy Armando Rodríguez Hernández y pues soy un apasionado de la comunicación en todas sus formas y a través de todos los medios. El comunicar la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha sido para mí un gran privilegio porque observo en ella la posibilidad ilimitada a través de los diversos temas, de los diversos investigadores, de la comunidad universitaria en general, incluyendo a los estudiantes, y observo que hay un objetivo por el cual estar presentes en los diferentes medios de comunicación. La voz universitaria es ese espacio que nos da la posibilidad de ampliar nuestro panorama, de conocer más sobre diversos temas y también concientizarnos de algunos otros. Escúchame todos los miércoles a las 12 del mediodía en Enlace Universitario a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. ¿Qué tal? Regresamos aquí a Solo Negocios. Y como les decía, bueno, estamos platicando precisamente con Luis Gutiérrez Casas, ¿no? Y estamos platicando precisamente de esta situación que nos estaba... ¿Qué te puedo decir? ¿Aquejando? Bueno, estábamos comentando ya de hacia dónde iban dirigido este programa. Obviamente que no tocaba el funcionamiento de los mercados, es decir, finalmente el programa mantenía de un principio de competencia, que es importante. Lo otro es que también va hacia los costos propiamente de producción, va hacia los insumos, pero particularmente va hacia aquellos productos que forman parte de la canasta básica, y hay que decirlo otra vez, siempre los procesos inflacionarios en alguna medida tienden a afectar más a la población de bajos recursos, y luego más aún cuando, como ocurre ahora, son los alimentos los que están precisamente en el centro de este proceso inflacionario. Entonces es importante, yo creo que son medidas adecuadas, pero para el corto plazo. Y de hecho creo que sí empieza a haber a quitarle presión a eso. Incluso en Estados Unidos empieza a quitarse presión, y eso es importante. Oye, a ver, dentro de los rubros, ahorita que queremos platicar, ya tocando lo del nuestra famosísima señora inflación, que nos va a tener pues correteados durante esta semana, que yo nada más, bueno, esta semana, este año, ¿no? Y probablemente dos más todavía, o uno y medio. Te digo, yo no creo en este plan, pero si quieres en un mes, porque es a corto plazo, que vaya a la tienda. Pero en un mes no van a regresar los precios como no, antes. No, es un plan de corto plazo y estamos hablando de este año. A corto, claro, pero por lo menos que no, no se tú nos ya suda. Quieres que pasado no, mañana oye, llegues y casi oye, otra vez llenes la bolsa, así como mira, antes. Mira, con que llegues a la quincena, con eso ya ahorita. No es así, es un buen plan en el limitado, como tú quieras, pero limitado a eso, sino que ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Intervenir así en los mercados directamente? Este planteamiento es incluso, no solo este, sino el de los aranceles, es incluso bien visto por el sector privado, ¿no? Porque no está afectando el funcionamiento de los mercados donde ellos participan. Y este decreto del descuento y exención de aranceles está bien visto, de hecho lo ven hasta como una oportunidad para otro tipo de inversiones. Ellos mismos lo están diciendo. Para lo que lo tengan. Pero bueno, a ver, vamos a ver, otro de los puntos que queríamos hablar y que íbamos a tocar
que es relevante y a lo mejor no tendría un principio económico de Solo Negocios, pero obviamente va a ser una noticia que va a estar impactando en los últimos días, que hoy otra vez se volvió a convertir en nota gracias a nuestro presidente Obrador en las mañaneras, que se volvió a pues qué te diré, a aferrar a lo que piensa y dice, y es el caso de los médicos cubanos, ¿no? De los médicos cubanos que pues llegó con una nota con la idea de que se van a contratar 500 médicos cubanos y la justificación es que no hay médicos en México. Eso fue lo que dijo, al menos lo que dijo inicialmente. Ya después le compusieron la plana y dice no hay médicos para algunas regiones donde no quieren ir a trabajar, pero dejó ver o por lo menos asomó por ahí la idea de que los médicos pues en cierta manera es un grupo privilegiado que no quiere digamos trabajar en ciertas zonas, y también sirve que de refilón le pegó a la UNAM diciendo que la UNAM no hizo absolutamente nada durante la pandemia, donde la UNAM pues ya terminó demostrando que había un oficio por parte del gobierno de Obrador donde le pedía que detuvieran actividades, especialmente la de los estudiantes, para no ponerlos en riesgo, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es un asunto aparte. El asunto aquí con los médicos es, yo creo, una cuestión que afecta un mercado laboral. Un mercado laboral que si nos ponemos a analizar y lo vemos así con lupa, ha sido uno de los más golpeados, o digamos una de las áreas que más han generado precariedad en los últimos años, la parte de los médicos. Voy a esto. Si nosotros nos ponemos a ver todas las profesiones, históricamente la de los médicos ha sido la mejor pagada, ¿no? O sea, está de acuerdo que bueno, nosotros no. Bueno, no es tan así. En el mercado, en este caso laboral de la medicina, sí tenemos que entender que hay diferentes segmentos, como en cualquier otro mercado laboral. Y diferentes segmentos que tienen que ver, vamos a decir, con segmento donde hay consumidores de altos ingresos, donde es más rentable, el así como negocio, la medicina, y donde obviamente los ingresos, que no salarios, porque no tanto es así, sino los ingresos de personal, de los médicos, mujeres u hombres, pues es muy alto. Es un mercado. Nada más déjeme comentar también algo, perdón que te interrumpa. También es un mercado interesante porque no está afectado por la famosa productividad. O sea, es decir, un médico no tiene que ser más productivo para elevar sus ingresos. Son de los campos que de todas maneras históricamente se han elevado los ingresos de los especialistas sin necesariamente incrementar la productividad misma de esos especialistas. O sea, es decir, atienden al mismo número de pacientes, nada más que con costos más altos, con precios más altos. No, a ver, y precisamente, bueno, también obviamente hay un segmento que es de un mercado más regulado y donde sí es asalariado el personal médico. Luego hay otro segmento en donde, si no tienen cabida varios médicos, está ahí que corresponde a segmentos de consumidores de más bajos ingresos. Pero el tema principal aquí es que, bueno, ahí está ese segmento, es que parecía ser que el mercado da señales de que hay un exceso de demanda de médicos, es decir, no hay la oferta suficiente, pero no dentro de las ciudades, ojo, sino en regiones particularmente rurales, regiones más alejadas, regiones más marginadas, donde fuese lo que fuese, incluso que fuese un médico con un salario mucho menor en la ciudad, pues en la ciudad podría tener más ventajas por ser la ciudad. Entonces no se acude a esos mercados. Es lo que, miren, palabras más, palabras menos que pueda decir el presidente de la República, mal dichas o lo que sea, ahí está el mercado y es lo que está diciendo. Ahora, acudir a los a los médicos cubanos, bueno, es una cuestión de relaciones, simbólico, lo que fuese, pero bueno, eso de desgarrarse las vestiduras diciendo aquí tenemos suficientes médicos, lo cual no es tan cierto, y aquí sí se pueden cubrir, y a ver, otra vez, es lo que la oposición debe sentarse y entonces decir, no, pues en qué vamos a pensar cómo resolver bien la cuestión de el mercado laboral, sobre todo de esas regiones que han sido tradicionalmente desprotegidas por este tipo de servicios. No, esa es la idea. Ahora, que se les va a pagar más,
Yo sé lo que se comenta, lo que se dice, o cómo está la cuestión de cómo en otros países les pagan a los médicos cubanos, que creo que les pagan, entiendo yo, tú lo vas a comentar creo con más detalle, que les pagan directamente al gobierno, al gobierno cubano, el gobierno, que tú ahorita lo comentas. Lo cierto es que el compromiso del presidente de la República, y aquí está, que lo estoy leyendo, espero que se cumpla así, dice, no les vamos a pagar más de lo que se le paga a un médico mexicano. Aquí está, aquí lo dice. No, y muy probablemente están en los términos. A ver, lo que pasa es que aquí hay cosas que se están diciendo y se sacan de contexto, si yo sí, entiendo. Sí, pero es que otra vez le hiciste caso a Anaya. No, espérame, precisamente es lo que te voy a decir a Anaya. Anaya está diciendo que se está financiando a la dictadura cubana a través de este proceso. Ah, sí, con 500 claro, médicos. Pero claro, no, con 500 médicos no logras financiar nada. O sea, es que Anaya no conoce el país, no conoce lo que es la gestión de ningún país. Eso obviamente es un hecho, o sea, es un hecho. Nadie está diciendo que estás financiando, o sea, es decir, si perdiera este contrato Cuba, no le pasa absolutamente nada. O sea, es decir, tampoco es que lo soluciones el problema ni a los cubanos ni a los mexicanos, 500 médicos, nada. Pero yo creo que sí está dejando ver un problema más grave y que le está poniendo, en lugar de una solución a ese problema grave, pues simplemente pomadita, vamos a decir, a la herida en lugar de atenderla. ¿A qué voy? Todos esos puestos, vamos a decir, que no son atendidos por los médicos porque no quieren ir a lugares lejanos, que yo estoy seguro que muchos mexicanos sí quisieran hacerlo y que son médicos y que a lo mejor tendrían la posibilidad de hacerlo, tal vez sea también por cuestiones de inseguridad. O sea, ese es uno de los puntos importantes que tienen que mencionar. Claro, eso se tiene que mencionar. Entonces, ¿sí es eso o se tiene que mencionar? Sí, claro, no se va a solucionar esto trayendo médicos cubanos a prueba o 4x4 a prueba de balas, a prueba de lo que tú quieras y ponerlos allá. Sí, pero no todas las regiones rurales son así. No, es claro, decir, que no. También, y se está hablando de una solución. De hecho, a mí 500 médicos de donde sean, y fíjate, lo que hay que comentar es lo que dijo ahora un periodista que es identificado como un crítico constante, no voy a decir acérrimo nada más, un crítico constante de la gestión de lo que se conoce como la 4T, que es Ciro Gómez Leyva. Sí, él acaba de escribir un Twitter, ya ves que pues Twitter, como dicen, la realidad del Twitter no es la realidad de este país, pero bueno, y él acaba de escribir diciendo, no importa, qué bueno que sean médicos de donde sea, cubanos, de cualquier país, y que vengan aquí a atender a la población, qué bueno. A partir de que dijo, de que escribió eso, empezó a recibir una andanada de críticas y cuestionamientos, obviamente, de este sector anti-AMLO, que o sea, dijeron vendido. Sí, casi, y claro, de Fox también, que también, que me disculpe el expresidente, pero ya no tiene nada que decir. Es pobre. No, pero no, o sea, no está escuchando de tal manera, no sea, te preocupes de Fox. Tiene todo el derecho a decir lo que sea, pero pobrecito. Sí, pero en su casa, ya sí. Nada más. Se va a decir ya que diga en su casa y que le diga a Martita. Y en este caso, bueno, en lugar de todos estos exabruptos y estas como expresiones inmediatamente descalificadoras, bueno, entonces, ¿por qué no se invita al sector salud, se invita al gobierno federal y se le dice, oye, vamos a sentarnos, vamos a intentar resolver un tema que ha sido crónico? Porque sí faltan médicos. Y tú puedes ver distintas, incluso facultades, escuelas de medicina, por ejemplo, aquí sí, la UACJ. Hay una demanda increíble para entrar a estudiar medicina. ¿Sí? Increíble. Ahora que están los exámenes, sí, pero muchos están. Pero no entra ni el 10%, seguramente 15% de los estudiantes que quisieran ingresar. ¿Por qué razón? Porque las infraestructuras, no solo dentro de las universidades, sino porque también hay una cuestión de formación dentro de los hospitales, pues no son suficientes. Y pues nos vamos a... Ya nos está mandando a corte. Bueno, vámonos a corte rápidamente y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con... Solo Negocios Radio. Son las 4 con 30 minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama.
el secuestro se incrementó 49.6% durante los dos primeros meses de la actual administración federal. El secuestro sigue siendo un problema grave. Mujeres y niños víctimas de este delito. Nadie está a salvo. El fin de semana se conoció este video que muestra la privación ilegal de la libertad de una mujer. En México hay más de 98,000 mexicanas y mexicanos desaparecidos. 66,000 fueron en el gobierno de López Obrador. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. PAN, unidos por un México mejor. Noticias. Noticias. Entretenimiento. Entretenimiento. Deportes. Deportes. Salud. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político y deportivo. Todo en una sola estación. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. Radio Hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Regresamos aquí ya a la emisión de Solo Negocios. Gracias por su paciencia y después de esta abrupta interrupción de Artur, ¿no? Que nos mandó a comercial de repente cuando estábamos en pleno todos emocionados. Todos emocionados, estuvimos a punto de golpearnos aquí en comerciales, pero bueno, son cosas que usted no pudo ver, salvo que lo haya revisado en el Facebook. Bueno, estábamos hablando de esta cuestión, pero bueno, yo quisiera que tú comentaras precisamente porque has tenido una experiencia directa con los médicos cubanos, los médicos cubanos. Bueno, a ver, mira, lo que pasa es que la situación de los médicos cubanos es controvertida, o sea, por decirlo menos, ¿no? Y digo controvertida por la siguiente razón: muchas instituciones, obviamente no cubanas, mencionan este programa, por así decirlo, esta exportación de médicos, como una forma de esclavitud moderna, ¿no? Y lo voy a decir porque Cuba, en términos generales, no es exclusivo de los médicos, paga el impuesto más alto al trabajo del mundo. O sea, es decir, si tú quieres invertir ahorita algo en Cuba, en la isla, ahí va a lo mejor Luis Enrique y dice que quiere poner un hotel. Entonces, ellos con los brazos abiertos te van a recibir, partiendo de que tú comulgas con muchas de sus ideologías y todas estas cuestiones. Te van a decir, tome, aquí está, digamos, un hotel, te van a recibir el dinero, pero lo que tú no puedes hacer es contratar personal. ¿Por qué? Porque eso lo va a hacer el gobierno cubano. O sea, el gobierno cubano, claro, te va a poner... Claro, no hay un mercado como tal. No hay un mercado laboral como tal, y por lo tanto ellos no se pueden contratar. Hay un mercado muy controlado, muy intervenido. Restringido, sí. Pero este mercado libre de contratación... Tú no puedes influir en quién contratas. El asunto es que ellos te van a vender la plaza a los precios internacionales. O sea, es decir, vamos a poner que la plaza de, a lo mejor, de un gerente o un recepcionista son $1,000 al mes, tú vas a pagarle al gobierno cubano $1,000 al mes, y el gobierno cubano le va a pagar a esta persona $4 o $5 o $10. Ahorita obviamente ya subió, ya se liberó un poquito más, pero pues no va a llegar a bueno, la cantidad. Leí que el salario correspondiente al médico cubano es de $4,000 al mes. ¿4,000 pesos cubanos? Pesos mexicanos. Okay. Y si es especialista, 5,000. Es de los más altos, es de los más altos en Cuba, el salario de los médicos, pero en este caso recibe el gobierno cubano el dinero, le paga una parte y se queda con el resto. Pues, finalmente, ¿sí? Sí. Lo que lo convierte en el impuesto, digamos, al trabajo más alto en el mundo, ¿no? Para que te des una idea, está en el caso de los médicos cubanos, se calcula, porque cuando van a misión, esto se llama misión, o sea, cuando salen a México, son a misión, les pagan el doble. Entonces los médicos tienen interés de salir a misión porque van a recibir más dinero para sus familias y entonces les van a dar más dinero. Sin embargo, el 75% de lo que va a pagar México se lo va a quedar el gobierno cubano. Bueno, se lo queda hasta ahí. Ok, vamos a asumir que así es. No, pero espérate, aún hay más en el detalle. El asunto es que a los médicos cubanos les van a pagar una parte aquí y la otra parte no se la van a pagar hasta que regresen a los familiares. O sea, es decir, no pueden, bajo ninguna circunstancia, irse de la isla. Quedarse en el lugar porque pierden el dinero. Sí, claro. Entonces, es una parte, pues en cierta forma, pues como esclavitud, porque estás forzándolos a que trabajen. ¿Dónde les dices? ¿Dónde? También, ¿a dónde los mandes? Y que regresen a la isla para que puedan recibir el dinero ellos y también sus familias. Ok. Bueno, claro que debemos entender que son... no solo es un mercado distinto, es intervenido,
y muy distinto a cómo son los mercados que nosotros conocemos, los mercados laborales. Pero aquí, a ver, desde mi perspectiva, claro, una cosa importante es que se trata de atender un problema de servicio médico en regiones, ¿sí?, que están desprovistas o que carecen de este tipo de servicio médico. Me parece bien, sea de donde sea, porque ¿qué pasaría si hubiésemos contratado 500 médicos o la idea era contratar 500 médicos ecuatorianos, 500 médicos peruanos? Aquí el ruido que está es la nacionalidad, es que es el médico cubano. Y ciertamente yo creo que si un gobierno como el mexicano también está defendiendo estos derechos laborales internamente, también debiera, si así está ocurriendo con los médicos cubanos, decir, oye, bueno, pero también debes de entender que, o sea, ellos tienen que tener los mismos derechos que los médicos de aquí. Los médicos de aquí y de en cualquier mercado normal. Entonces, también hay mucho de relaciones públicas, de relaciones políticas, de simbolismos, que luego se convierten en contradictorias por cosas como tú dices. Sí, al final son ciudadanos, vamos a decir, de segunda clase. Sí, o eso. Pero la crítica es ahora a financiar una dictadura. Oye, bueno, tú no sabes lo que es financiar una dictadura, Anaya. Bueno, no, jamás bueno, en la vida. Lo de Anaya es una exageración, pero si nos ponemos puristas. Luego, varios de las de las críticas, incluso acusaciones en plaza pública, como ahora acostumbran a hacer parte de la oposición, es porque son cubanos. Y vamos, también bueno, vamos a dimensionar. Pero espérate, aquí espérame tantito. Si nos ponemos puristas en este sentido, una de las grandes reformas que se llevó a cabo el año pasado y que más impactó a las empresas fue la del outsourcing. Técnicamente el gobierno está contratando médicos cubanos a través de outsourcing con... la agencia de outsourcing era el gobierno cubano. Era del gobierno cubano. Técnicamente es eso. O sea, aquí lo que tiene que hacer el gobierno mexicano, a mí me parece, sí tiene que ser muy claro en lo que es el respeto a los derechos laborales. Bueno, porque humanos empezaríamos. No podríamos, entender cómo vas a tratar y pagar a un médico, sobre todo porque la labor es increíblemente noble, ¿no? Del personal médico. Entonces, ¿cómo vas a estarlo tratando diferente a cualquiera de los médicos, en este caso mexicanos, y le darías, en su caso, entre comillas, un trato de segunda? Bueno, esas cosas también las tienen que aclarar el gobierno. A mí me parece que yo creo que no lo han ni siquiera pensado, ¿eh? O sea, yo te lo garantizo porque el mismo gobierno cubano no lo ha pensado y no le interesa. Te digo porque vive precisamente de esa falsa idea o se van a gloria de que pues tiene médicos y entonces ellos exportan servicios médicos y que vive la idea de servicios médicos. Pero no es una vanagloria, la realidad es que no es cierto. Es algo real que están exportando médicos, es algo real. O sea, México no puede exportarlos, ¿por qué no puede exportarlos? No, pero no está exportando, a ver, está exportando servicios médicos. Exactamente. No médicos. Por eso está exportando no servicios médicos. Servicios médicos en una versión de outsourcing o de esclavitud moderna, vamos a ponerlo bueno, de esa sí, manera. Yo pondría entre comillas eso, pero no dejaría de escuchar y de entender y decir, oye, si está ocurriendo algo de ese naturaleza, de esa situación, hay que corregirla. Digo, francamente, porque derechos laborales creo que son universales también muchos de los derechos laborales. Imagínate los derechos laborales inexistentes en países socialistas. Pues así o sea, es algo contradictorio, es algo ¿no? Que se tiene que tener muy claro. Pero bueno, ese es uno de los puntos. Lo que sí es cierto es que en el 2020, si te acuerdas, se contrataron a 585 médicos y enfermeras cubanas. O sea, no es la primera vez que ocurre. Y de esto estoy leyendo aquí la nota que el Instituto de Salud del Bienestar, el INSABI, destinó 6.2 millones de dólares, son cerca de 135 millones de pesos para 585 médicos. ¿Cuánto nos saldría? Vamos, si quieres hacer el cálculo, 135 millones de pesos mexicanos entre 585, y es lo que más o menos estuvo
costando la intervención de estos médicos cubanos, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo? Porque también te puede ser una cifra baja o alta. Pero... O alto, claro. Vamos a ver primero los números y de acuerdo a esta cantidad, son 230,769 por cada médico. ¿Cuánto te gusta? ¿Por cuántos años? No, pues fue año? En 2020. No. Fue 2020, presidente, para la pandemia. Déjalo en un año. ¿Te parece? 262, ¿cuántos serían más o menos? Unos 20,000 pesos. Poco menos. Ah, 20,000 pesos. Sí, más o menos 20,000 pesos, ¿no? Entonces digo, nada más para que vayamos viendo cómo está. Ahí está, no creo que sea muy distinto a un salario. Bueno, estamos hablando. Y sobre todo en una época de pandemia. Bueno. Porque también suben ahí. Bueno, no quieras justificar. Así lo vamos viendo. Vamos viendo ahora los números que vaya entregando el gobierno. Pues me parece mexicano. Muy decoroso dentro del contexto 20,000 pesos. ¿No? Bueno, claro, para lo que voy. Yo sé que estos 6.2 millones de dólares están lejos de estar financiando una dictadura, en el caso como la cubana, pero también está lejos del salario que recibieron muchos de los médicos mexicanos que estuvieron también trabajando en la pandemia. También eso hay que decir. Entonces, ya veremos. Yo creo que esos datos sí tendríamos que tenerlos más claros, ¿no? Porque más específico. Sí, digo, al final del día aquí yo pensaría que estarían cercano de los 16,000 pesos más o menos, que es lo que se pretende estar. Fíjate, y hay un tuit de Julen Rementería que dice: pagaron 255 millones de pesos por 585 falsos médicos durante 3 meses, Luis. Aquí es lo que dice. Bueno, pero es que esos tuits. Pero es que aquí vienen también los contratos. Yo prefiero que esté en precisamente estas oficinas de transparencia y toda la que dé su información. Pues sería interesante pedirle eso, porque yo recuerdo un año se me hace mucho que hayan durado, sin embargo, bueno, no me consta, pero vamos a dejar lo que es 2020. De cualquier manera, sí están, yo creo que traen un sobreprecio. Lo cuestionable sería, primero, que fuese un, como tú dices, finalmente, un salario más allá de lo que podría ganar un médico mexicano. Claro. ¿Sí? Y que, como aquí, yo leí una noticia de una declaración, en este caso del presidente de la República, diciendo, no vamos a pagar más de lo que gana un médico mexicano. Ok, vamos a esperar. O ahora, si quieres, ¿sí págale un sobreprecio la zona? Yo creo, y obviamente, si se está hablando de llevar a médicos a zonas a donde no van los médicos mexicanos, pues sí podría haber un sobreprecio, como bien dices. Sí, ahí sí te lo justifico, pero también darle la oportunidad al mexicano de pagarle el sobreprecio e irse a la zona. Si no quiere, bueno, pues ya mete al bateador emergente. Claro. Y sí, yo creo que la crítica no debe ser nada más así tirada así a la ligera. Es una cuestión de saber qué se va a resolver, de saber cuánto va a costar, de saber si tenemos nosotros los recursos para hacerlo o no. Es decir, pero para eso nos sentamos a la mesa. En lugar otra vez de ir a aventarnos del kiosco de la plaza pública, diciendo y desgarrándonos las vestiduras, cuando de lo que necesita este país es precisamente cuando hay, se anuncian medidas, es decir, oye, vamos a sentarnos para que esto salga mejor. Claro, esa es la responsabilidad de cualquier funcionario público, sea como tal directivo o sea electo. Sí, no, digo, definitivamente. Sin embargo, aquí yo también no veo un diálogo. Yo sí vi la mañanera de hoy, no vi un diálogo por parte del presidente. Exacto, si el presidente no quiere hacer diálogo, entonces tampoco estaría cumpliendo con su papel. No, claro, no vi un diálogo, y obviamente entiendo también unas exageraciones de la oposición diciendo a Anaya que van a financiar la o sea, sí se me hace hasta ridículo, la verdad, pero también se me hace muy temerario las afirmaciones del presidente diciendo que no hay médicos, y luego rectifica diciendo, bueno, no hay médicos para aquellas zonas, y luego dice que las escuelas de medicina pues simplemente se convierten en un grupo de élite. Lo que pasa es que no tenemos infraestructura. Bueno, también sí serían un grupo de élite, pero tal vez quitarle una connotación peyorativa, despectiva. Claro. Digo, porque son número. Élite, son élite, sí. Porque son un número francamente reducido, cuando sí hay una cantidad muy importante de estudiantes que quisieran, egresados de bachillerato, que quisieran estudiar medicina. La pregunta es nada más, ¿por qué no ocurre?
Bueno, eso sí. Es, y eso es, a ver, el es, problema estructural. Es válido, eso es lo tu que comentario, hay que resolverlo. Pero lo que está poniendo y cómo lo dirigió el presidente, nos está mandando a corte, Arturo. Nada más te lo pongo así rápido antes de irnos Arturo a corte. Ya dice que no quiere escuchar nuestra discusión. Te vas a enfermar y te va a atender un médico que a lo mejor no te va a entender necesariamente la enfermedad. Pero bueno, a ver, vámonos rápido a corte y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 46 minutos. 4M Entertainment presenta. Ya está aquí la Feria Juárez 2022. Y viene con una lluvia de estrellas. Jueves 9 de junio, Gloria Trevi. Y todos me miran, me miran. Gloria Trevi. Boletic.com, World Gym Tecnológico y Gimnasio Alcatraz Sendero. Feria Juárez 2022. ¡Allá nos vemos! Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta. Yo escucho Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Canje de placas 2022. Ya está disponible y a tu disposición el megacentro de canje de placas. Estamos ubicados en el gimnasio del Colegio de Bachilleres en Avenida Tecnológico y en el gimnasio de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda que tienes hasta el 31 de julio para realizar el trámite. Juntos sí podemos. Gobierno del Estado. Los megacentros funcionan únicamente para el canje de placas. Cualquier otro trámite es necesario acudir a la recaudación de rentas o utilizar medios alternos de pago. Les habla Carlos Padilla, conductor. El mundo del espectáculo y la farándula siempre se han caracterizado por los escándalos que las famosas y famosos dan. Pero también ellos trabajan para que los espectadores tengan diversión, entretenimiento y arte. Todo esto lo tocamos en este programa, que entre bambalinas descubriremos los secretos más profundos de cada uno de ellos. Escúchame en Paso de Gato los jueves a las 12 del día a través de Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. En el béisbol, los Indios de Juárez están en Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM. Hola amigos, te saluda Guillermo Armenta, manager de los Indios de Juárez, y te invito para que sigas toda la temporada de Indios de Juárez a través de la mejor Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 de AM, y recuerda, va por Juárez, somos Indios. Sigue todos los juegos de los Indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM. Continuamos en Solo Negocios Radio. ¿Qué tal? Regresamos ya aquí a Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y continuamos con los temas. Pues bueno, ya vimos en los segmentos pasados de la situación, esto de los médicos, del mercado laboral que está, pues vamos a decirlo, requiere yo creo que un análisis un poquito más profundo lo que está pasando con los médicos, o sea, es decir, del mercado laboral mexicano. Claro, es que ese es el tema estructural. El tema estructural es por qué no hay suficientes médicos. Exactamente. Y vamos a decir, ¿qué nos va a ocurrir al futuro? Porque aquí yo veo dos caminos. El especialista gana mucho dinero, el médico general ya ha bajado, digamos, el nivel de su salario, pero nos está dejando a una sociedad donde al final del día, cuando te enfermes, si no tienes mucho dinero para tu enfermedad en particular, pues vas a tener pocas probabilidades y de ser atendido. La otra es que... aun cuando esto sea coyuntural, si no se resuelve el tema, pues se mantendrán zonas marginadas, desprovistas de personal médico. O sea, es decir, al final del día esa brecha se va alargando entre el rico y el pobre. Y otra de las brechas que nos gustaría platicar ahorita ya para cerrar en este bloque, es una de las que se nos mostró en tu famosa frase en la pandemia, que la pandemia nos llevó a redescubrir nuestro subdesarrollo. Y lo seguiré diciendo, ¿no? Sí, a pesar de que incluso aquí en la ciudad hay gente que todavía piensa que vamos al primer mundo. Yo no sé en qué planeta viven,
en el planeta de Anaya. Seguro. Bueno, a lo mejor, pero a lo que voy es que uno de los puntos que nos llevó a ver esa brecha o esa desigualdad más allá del dinero era también la desigualdad tecnológica, ¿no? Que teníamos. Y aquí hay una nota que sale precisamente el día de hoy, donde nos dice que el 24% de la población en México sigue desconectada a internet. Ahora sí que, pandemia después, seguimos todavía con un porcentaje alto de mexicanos sin acceso a internet. Sí, bueno, eso es preocupante porque nosotros tenemos que entender que parte de la desigualdad y las brechas de desigualdad tiene que ver con las capacidades y las oportunidades de la población, y el acceso a los medios digitales, particularmente en este caso a internet, es la apertura de vamos a decir, de un mundo de oportunidades o de poder tenerse, adquirir capacidades, porque hay muchas formas también incluso de tener conocimiento, información, formas de hacer cosas, comunicación, relaciones, y entonces mientras se mantenga esto así, pues va a seguir precisamente esta brecha de desigualdad. Lo que sí tenemos que también decir, porque esto sale en El Economista, también se ve como año con año esta brecha ha disminuido, ¿sí? Sí, claro, ha avanzado, digamos, el número de usuarios, ¿no? El número de usuarios y finalmente la proporción de usuarios, porque todavía en el 2015 la proporción de la población mexicana que tenía acceso a internet era del 58%. Actualmente es del 75%. Entonces, claro, es un avance. Segura, tiene que ver también con la cuestión de los mercados. Creo que la intervención del sector público, vamos a decir, en lo general no ha sido así como tan determinante. Esto de que se generan ciertos espacios públicos con internet gratuito, estas cosas, bueno, pero lo fundamental es el servicio de internet, sobre todo en casa, ¿no? Que es claro, que tenga acceso a la persona. Y sobre todo, no solo con la pandemia, que fue un bien fundamental y ha sido un bien fundamental básico, sino ya en el futuro, porque seguramente una gran cantidad de actividades que se realizarán y también que tendrán que ver con el desarrollo humano estarán muy vinculadas al acceso a internet. Sabes que aquí también hay un detalle y también hay que mencionarlo, ahora que mencionaste el espacio público, al final del día el internet es un derecho, o sea, es decir, el derecho de la comunicación. ¿Pero está consagrado ese no, derecho? Como tal, como internet, uno de los propósitos era precisamente generar más puntos de conexión, sobre todo en comunidades que no tenían acceso, porque de cierta manera le estás violando un derecho, es decir, el derecho de comunicarse. La Ciudad de México, hasta donde tengo entendido, hoy leí una nota, recibió un premio por tener el mayor número de acceso gratuito. ¿Pero en dónde, perdón? A nivel internacional es como reconocida como la ciudad con mayor número La Ciudad de México. La Ciudad de México. Entonces, en ese sentido también los gobiernos deben estar trabajando para tener plazas públicas que tengan acceso a internet y que el ciudadano común y corriente pueda conectarse. Bueno, eso debiera llamar la atención a los gobiernos locales, en este caso también en Chihuahua, en Juárez, para que tome nota no solo de esta brecha, sino de las políticas en términos de buenas prácticas, si se puede decir así, que hay en otras ciudades. Pues para mira, te lo pongo de esta manera, y yo creo que tú me lo vas a entender muy bien, porque eres de los héroes que están campeando con esa bandera. ¿Qué pasa con nuestra fabulosa CFE, que tú dices que tiene que permanecer pública y no privada, porque a eso nos ayudaría a garantizar? No, creo que eso lo decimos muchísimos. O sea, es decir, la CFE, manteniéndose pública, te garantiza el servicio a comunidades que están lejanas, más allá de que lo permite el mercado, ¿no? Es decir, a lo mejor el mercado dice, es que no es negocio llevar la electricidad a aquella población, y entonces, por ende, no me conviene meterme y dejo a la población sin luz. Lo mismo ocurriría con el internet. O sea, es decir, tendría que ir más allá incluso a lo que el mercado te está proponiendo o te está garantizando, vamos a decir, un retorno. Y ahí es donde tiene que entrar el Estado a pagar. Hay que ver cómo ha ocurrido. Yo creo que sí es necesario la intervención pública en la creación de espacios con internet.
pero además bien invertidos, ¿no? Esos, no, vamos, de calidad, ¿no? Es internet claro. Que darán, tardarían 2 minutos en recibir una imagen o 4 o 5 minutos. Y dice, oye, sí, porque luego te pueden poner las banderías. Miren, ya tenemos, ya, internet, tenemos internet para todo, pero ¿quién? O sea, discúlpame, pero. Pero no puedes entrar ni a tu correo, ¿no? O sea, no, pero fíjate que también, qué bueno que lo mencionas. En un momento en que ya varias empresas están instalando el 5G en varias ciudades, incluyendo Juárez, ya tienen antenas 5G. 5G tiene la particularidad de que las antenas tienen que ser puestas por zonas y baja la latencia considerablemente de la recepción y de la emisión de los datos. En un momento en que tenemos ya 5G, no podemos tener espacios donde el mismo gobierno, a lo mejor, te esté dando un internet como el que estás mencionando, ¿no? O sea, de que te lo estuviera robando del vecino y el vecino no lo ha pagado y estás ahí, digamos, esperando 2 horas a que te contesten, ¿no? Ya esas cosas ya pasaron y yo creo claro, que... De hecho, creo que, ¿por qué no invitamos al el próximo programa en que nos hable de esto de la brecha digital, pero particularmente del 5G, y cómo puede hacer más competitiva una ciudad? Claro. No, sí, entonces, sí, yo creo que eso podemos hacer. Bastantes compañeras, compañeros que nos pueden hablar de ingeniería. Hablar de ello y aquí lo tendremos. Ya anunciamos el tema de la próxima semana. Y podremos verlo, porque realmente es un tema de verdad interesante, porque poca gente conoce la diferencia entre el 4G y el 5G. Y es verdaderamente abismal. Yo lo que sé es que en un estadio funciona el 5G. Puede funcionar sin ningún problema. El 5G funciona. Es que ahora es como que... No, tú estás en un estadio y quieres mandar un Twitter y nunca se conecta porque obviamente todos están tratando de conectarse. No se puede. El 5G no funciona. Sí, pero vamos a hablar de eso, de la brecha digital la próxima semana y sobre todo también de cómo el 5G puede ser más competitivo, ¿no? O sea, y qué necesita en términos de sector privado y sector público de inversiones en la ciudad para poder aprovechar. Trabajar en conjunto. Y poder aprovechar. ¿Qué te parece? Claro, no, me parece bien, porque además es relevante uno de los temas que... ¿te acuerdas cuando Peña Nieto, que criticaron mucho a... Y después la primera es que no le vas a echar la culpa a AMLO de nada. No, sí podríamos. Porque ¿te acuerdas que Peña Nieto regaló televisiones? Pero esas televisiones que luego se llevaron muchos a su casa. Mira, y esas cosas, esas ordeñas sea. Que tú no reconoces. Bueno, lo que sea, se llevaron las televisiones, pero fue precisamente para garantizar un derecho a la comunicación al momento del apagón analógico. Pero bueno, nos tenemos que ir, el tiempo nos comió, nos vamos. Y no sin antes, obviamente, agradecerles el espacio y la paciencia que nos tuvo en este largo. En este programa. Sí, ok. Bueno, pues nos despedimos. Hasta la próxima. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico.